Buenas. A nombre de la Fundación Cuatro Gatos y de la Feria del Libro de Miami, les doy la bienvenida al séptimo seminario de literatura infantil y lectura, este año con el tema de crear y promover libros para los niños y jóvenes. En esta nueva edición del seminario presentamos un panel que hemos titulado Fundación Matambo y Mirtayú y colectivo Colibrí en busca de nuevos lectores. Acercar a las jóvenes generaciones a la literatura y fomentar el hábito de la lectura es una tarea de singular relevancia en las sociedades contemporáneas. Dos organizaciones jóvenes de Latinoamérica, la Fundación Matambo y Mirtayú de Neiva, Colombia, y el colectivo Colibrí de Oaxaca, México, compartirán con nosotros sus experiencias, estrategias y retos en el importante trabajo de actuar como mediadores de los libros y el público infantil y juvenil. Ahora quiero leerles algunos breves datos sobre los participantes en el panel. Empecemos por Diego Lebro, colombiano, profesor, conferencista y promotor cultural. Estudió licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Tiene un máster en libros y literatura para niños en la Universidad Autónoma de Barcelona y una maestría en educación en el Centro Panamericano de Estudios Superiores de México. Ha sido coordinador de los proyectos Gato Lector en formación de lectores y Mandrágora en investigación sobre la didáctica de la lectura. También ha sido profesor en numerosos talleres de promoción de lectura dirigidos a maestros, niños y jóvenes. Ha sido ponente en congresos y foros realizados en Argentina, Chile, Colombia, Cuba y México. Dirige la Fundación Matambo y Mirtayú. Sara Londoño, colombiano, licenciada en español y literatura por la Universidad Surcolombiana. Es docente y promotora de lectura. También es miembro de la Fundación Matambo y Mirtayú. Juan Pablo Torres, colombiano, licenciado en lengua castellana, promotor de lectura y escritura. Trabaja como alfabetizador de la tercera edad. Blanca Lozano Nava, nació en Monterrey, México, arquitecta, tallerista y promotora de lectura, egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con larga experiencia en artes plásticas, diseño arquitectónico y diseño urbano. Diplomada en Estrategias Lectoras, Cultura Escrita y Adolescencia y Cultura, Educación y Arte en la Primera Infancia. Ha participado en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, en seminarios y encuentros nacionales sobre literatura infantil y juvenil y en el Seminario Internacional de Primera Infancia del Centro Cultural de España en México. Es miembro del colectivo Colibrí de Oaxaca. Antonio Toledo, nació en Oaxaca, México, educador, promotor de lectura y gestor cultural, egresado del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha impartido talleres de lectura para niños, adolescentes, jóvenes y adultos y ha asesorado diversas instituciones públicas y privadas con capacitaciones, actividades y programas de literatura infantil y juvenil. Es programador de la oferta literaria cultural de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca para niñas y niños de 6 a 12 años. Fundador del colectivo Colibrí en Oaxaca. Bueno, y ahora le damos la palabra a nuestros invitados para que hagan un pequeño saludo a las personas que nos están viendo. Pues aquí súper emocionado, feliz, no solamente por compartir con ya este grupo de amigos, sino también por hacer parte de esta séptima edición del seminario, ¿no? Sabemos que es un seminario que ya tiene un reconocimiento y que ha venido trabajando fuertemente, justamente poniendo en conocimiento del público, pues, organizaciones, libros, eventos que son significativos para la formación de lectores. Y la Fundación nos sentimos súper felices de hacer parte de esta edición. Muchísimas gracias. Sara. Hola, ¿cómo están?
Muy gratamente agradecida por la invitación. Estamos muy felices de estar acá. Hoy les vamos a mostrar un poco nuestro trabajo. Entonces, pues nada, quería saludarlos y desde acá, desde Colombia, y ya mostrarles un poco nuestro trabajo. Juan Pablo. Hola, buen día para todos. Aunque soy un miembro, pues se podría decir, muy reciente de la fundación, estoy muy alegre de estar en este espacio con ustedes, compartiendo y queriendo aprender más de todos. Además, un miembro muy importante porque en estos tiempos en que tenemos que ir a lo virtual, la asesoría técnica se convierte en una necesidad, ya no es un gusto, sino que la tecnología se ha convertido en un instrumento de trabajo para hacer nuestra labor. Blanca. Pues muchísimas gracias. Yo, la verdad, bueno, en nombre del colectivo completo, aquí solamente estamos dos personas, pero en nombre de todo el colectivo Colibrí Oaxaca, quiero agradecer a Fundación Cuatro Gatos por ser nuestros maestros, nuestras guías, nuestra inspiración, y ahora también por cumplir este sueño de poder compartir algo que amamos hacer desde nuestras comunidades. Así es que muchísimas gracias por el espacio y muchísimas felicidades por estos primeros 20 años. Antonio. Gracias. Hola, hola a todos. Los saludo desde Oaxaca. Estamos realmente muy contentos. Ya en nombre de todo nuestro colectivo les damos y les enviamos muchísimos abrazos, esperando que estén bien en donde quiera que nos ven. Gracias a la Fundación Cuatro Gatos también. Y bueno, es un honor también estar aquí con Diego y bueno, con mi compañera Blanca. Los saludo con afecto y estamos muy emocionados y muy agradecidos por esta invitación. Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros en esta sesión del séptimo seminario de literatura infantil y promoción de lectura. Cuando estábamos organizando el programa, nos preguntábamos, Antonio y yo, cómo podríamos convertir el seminario en un instrumento de trabajo para las personas que nos vieran, dada la importancia que ha tenido la literatura, la lectura, sobre todo en estos tiempos. Y pensando en eso, llegamos a la conclusión que sería bueno dedicar el seminario a algo que siempre ha estado presente desde las primeras sesiones, ediciones, que es la promoción de lectura. Y por eso convocamos a ustedes, que son instituciones jóvenes, pero que han hecho en muy corto tiempo un trabajo sostenido y que ha tenido un impacto en sus comunidades. Por eso fue que decidimos dedicar este séptimo seminario a precisamente el tema de promoción de lectura. Para comenzar, le doy la palabra a Diego, que nos va a hablar sobre la trayectoria y los proyectos que desarrolla la Fundación Matambo y Mirtayú. Bueno, entonces, para empezar, queremos nuevamente reiterar nuestro agradecimiento a la Fundación Cuatro Gatos y a la Feria del Libro de Miami por esta invitación a este panel en el marco del séptimo seminario de literatura infantil y lectura. Sobre todo también por estar compartiendo con una organización a la que seguimos, a la que queremos y admiramos, como es el colectivo Colibrí de Oaxaca. Nosotros, Juan Pablo, Diego y Sara, somos los integrantes activos de esta fundación que tiene como sede la ciudad de Neiva, Colombia. Para ubicarlos un poco a todos los que nos están escuchando, les contamos que Neiva es una pequeña ciudad al sur de Colombia. Es la capital del departamento del Huila y nos encontramos a 224 kilómetros de la ciudad capital, que es Bogotá. Es una ciudad conformada, según los datos más recientes, por 357.000 habitantes. Bueno, entonces la pregunta de quiénes somos como fundación, ¿no? Primero contarles que somos una organización no gubernamental, es decir, sin ánimo de lucro, que tiene unos inicios muy particulares. Nosotros inicialmente no queríamos ser una fundación. Sencillamente empezamos a reunirnos un grupo de amigos, toda la mayoría maestros, en los que queríamos leer, compartir esas lecturas, charlar un poco, y bueno, y esa charla y esas lecturas las avivábamos con un poco de vino. Así transcurrimos 2 años. Pero como pasa con este tipo de cosas, tú quieres que ese manjar, eso que tú sientes alrededor de la lectura y la charla de eso que lees,
pues que llegara muchísima más gente. Fue así cuando se nos ocurrió que era necesario dar un paso mayor para llegar a mucha más gente. Entonces empezamos a trabajar y el 26 de agosto del 2016 tuvimos personería jurídica. Desde ese momento, nuestro objetivo principal es trabajar en favor de la cultura mediante el fomento, el impulso y la promoción del libro, la lectura y la escritura en niños, jóvenes y adultos. Bueno, también como fundación se empezaron a gestar algunos eventos, como lo fue, por ejemplo, las lecturas en lugares no convencionales, que se enfocó más que todo en plazas de mercado y en parques, ¿sí? Entonces, para empezar, quisimos que la lectura llegara a unos lugares que pues eran insospechados, ¿sí? Nosotros pues pensábamos en las personas y principalmente en los niños que por diferentes razones no tenían acceso a los libros. Entonces empezamos a tomarnos los parques, plazas de mercado, y allí llegábamos con nuestros libros que... Porque pues no hay otra forma, ¿no? Cada uno saca los libros de su biblioteca personal, libros que quiere compartir uno, por supuesto, y los colocábamos en una alfombra verde, ¿sí? La estrategia, pues, muy sencilla. Llegábamos, colocábamos los libros para provocar en un lugar, pues, como espacioso, ¿sí? Y nosotros nos alejábamos un poco y los niños, pues, poco a poco iban llegando, ¿no? Por supuesto, con la compañía de sus padres. Ahí entrábamos en escena nosotros, nos acercábamos, les preguntábamos si ellos querían que nosotros les leyéramos o si querían leer solos, ¿sí? Eso en el caso de los parques. A manera de los mercados, pues, era un poco distinto, ¿sí? Porque, pues, tú en un mercado vas a comprar, ¿no? No te hace la idea de que te vas a encontrar con un espacio así y, por lo general, es habitado por personas ya mayores, ¿sí? Entonces, aunque esas personas eran un poco más difíciles y desconfiadas, pues entonces nosotros quisimos sacar provecho de esta situación y empezamos a implementar algo a lo que llamamos los susurradores, ¿no? Esto hace que las personas pues no tengan un contacto tan cercano con nosotros, pero que pues a la final, aún siendo extraños, nos amistábamos gracias al susurro compartido por un poema o un mini cuento que se daba por este medio. Bueno, pero entonces nosotros también empezamos a pensar que ya habíamos tenido una movida, empezamos a tomarnos esos espacios no convencionales y pensamos en que era necesario empezar a formar también a todos los mediadores, ¿no? Principalmente maestros, padres de familia, bibliotecarios, y empezamos a buscar aliados. Nos acercamos a la Universidad Colombiana porque la mayoría de los que hacemos parte de la fundación somos egresados de la universidad, de esta universidad. Entonces nos acercamos y nos encontramos que estaban haciendo un foro muy chiquitito y llegamos a ampliarlo. Fue así cuando creamos, organizamos y desplegamos el sexto foro nacional y primero internacional de lectura y escritura, que tenía un lema ahí como súper súper interesante porque era nuevos y eternos modos de leer y escribir. Y como siempre, pues entonces acudimos a los amigos. Fue así cuando invitamos a un queridísimo amigo que se llama Manuel Peña Muñoz, escritor chileno, estudioso. Por Argentina vino la escritora Graciela Vialet y una mujer que tiene un proyecto bellísimo que se llama El Taller Azul, que es Silvia Katz. Y también queríamos que nuestro proyecto tuviera también esa cuestión de tener a alguien de nuestra ciudad, de nuestro sector, ¿no? También para que esto ampliara un poco lo que estábamos haciendo a nivel de ciudad y también lo que podrían venir a aportarnos gente de otros lugares. Entonces ahí estuvo el maestro y escritor Betuel Bonilla. Al siguiente año, al ver cómo venía como toda esta estructura y ver cómo todo esto venía funcionando, decidimos que era momento de seguir creciendo y ese foro que venía siendo algo muy chiquitito, se transformó en algo que llamamos Congreso Internacional de Lectura y Escritura. Eso se transformó justamente en el primer Congreso Internacional de Lectura y Escritura, que esta vez tuvo un lema que fue leer y escribir para un mundo cambiante. En realidad fue una movida muy, muy,
maravillosa, ¿no? Porque, claro, ya habíamos empezado a tener un público, pero aquí ya tuvimos casi 800 personas. Una cosa que para la, digamos que para la, el, la, digamos, el, la cantidad de personas de Neiva, pues era muchísima. Esta vez estuvieron con nosotros Lili Cineto de Argentina, Sergio Andricaín, que venía justamente de los Estados Unidos, estuvo también Fana Olanán Díaz, que es venezolano, porque lleva un tiempo viviendo en Colombia, que además de ser escritor, también es un experto en literatura infantil y juvenil, y un experimentado editor. Y por nuestra tierra, por el Huila, estuvo el escritor Gerardo Meneses. Digamos que empezamos a tener esa movida. Bueno, y después de esto nos dimos cuenta que ya teníamos un grupo focalizado, cautivado, capacitado, que nos solicitaba más actividades, más encuentros, porque sentíamos la necesidad de seguir aprendiendo para fortalecer su oficio como mediadores, ¿verdad? Entonces, así se nos ocurrió realizar unos congresos o foros, pero eran bastante dispendiosos porque implicaba realmente una inversión de dinero que no teníamos y que otros no estaban dispuestos a apoyar si no sacaban el provecho de ello. Así empezamos a convocar amigos, escritores para realizar talleres y charlas, pero esta vez de forma individual. De esta manera organizamos un evento más pequeño con la gente interesada y con una periodicidad más seguida, sin tener que desgastarnos tanto. Así repitieron lo que fue Fanuel, pues, repitió la visita Fanuel, con un taller de libro álbum, y después siguió Sergio Andricaín con un taller de escritura especialmente para docentes, una especie de ejercicio para brindarles herramientas para la escritura, justamente con experiencias propias de escritura. Han estado también el escritor colombiano Javier Buitrago y los narradores orales cubanos del teatro La Palabra y el ilustrador cubano Valerio. Además, como fundación, también hemos entrado a apoyar otras organizaciones, por supuesto, no estamos solitos, y también algunos eventos culturales, artísticos y literarios que se han hecho en la ciudad y también pues, en el área departamental, ¿no? Hemos sido partícipes de un encuentro de poetas en la ciudad de Garzón, que está ubicado aquí en nuestro departamento del Huila, desarrollado por la organización Cuatro Tablas. También fuimos partícipes de un congreso de lectura municipal que la hace la Corporación Universitaria Uniminuto, que es una universidad de aquí a nivel nacional también. Y también hemos sido partícipes en algunas versiones de la Feria del Libro que se hace en la ciudad de Neiva y en actividades en las que nos ha convocado la Biblioteca Departamental. Bueno, también pues es claro que la situación en la que nosotros estamos viviendo hoy pues nos ha tenido a todos en casa encerrados y como fundación tomamos la decisión que no íbamos a parar. Teníamos que reinventarnos para justamente seguir apoyando y seguir acompañando a todas esas personas que nos siguen, que están pendientes de nuestro trabajo, que están como ahí a la espera de qué es lo que estamos haciendo justamente para acompañarnos. Así se nos ocurrió una actividad que llamamos Hogar de Palabras, que era en realidad son actividades de lectura virtuales, acompañadas con otras actividades un poco más manuales para poder también ir aprovechando ese tiempo que estábamos en casa. Entonces, de esas actividades que hicimos, hicimos títeres. Sarita es una mujer muy buena en manualidades, tiene unas manos prodigiosas y teníamos que sacar esos talentos, figuras chinescas, y los ayudamos a hacer sus propios susurradores. Y con la compañía de Valerio hicimos ilustraciones de cuentos, ¿no? Todas estas actividades desde nuestros hogares, pero que estaban proyectadas para todas esas personas que venían ayudándonos y acompañándonos en nuestra tarea de promoción y de mediación de lectura. Bueno, y asimismo nos planteamos compartirles, también sugerirles lecturas, autores y libros. Por ello hemos creado 3 sesiones en las que buscamos invitarlos a seguir leyendo en la casa. Así que cada semana
van a encontrar en la fanpage de la fundación una publicación que tiene que ver con el autor del mes, una recomendación de lectura que se resume en la reseña de un libro, ustedes lo pueden ver en la página, y la frase de la semana que siempre los va a invitar a reflexionar, siempre sobre algo de lectura. Bueno, pues ya hemos dado un recorrido por nuestra fundación y pues solo nos queda invitarlos a que nos sigan y nos acompañen en esta tarea de movilizar libros y lecturas en nuestros niños para así ayudar a la construcción de ciudadanos más conscientes de su realidad y por tanto críticos. Como pueden ver en la pantalla, pues está nuestra página de Facebook, nuestro número de contacto e email. No nos resta nada más que decir que muchas gracias por la invitación y por este espacio en el que nos han hecho partícipe. Muchísimas gracias, Sara, Juan Pablo, Diego, por esta presentación. Realmente es mucho lo que han hecho ustedes en tan corto tiempo. El trabajo con los mediadores, pero también con los niños y con los jóvenes, que son los últimos destinatarios de la mediación lectora, ha sido importantísimo. Y muy amplio esa labor que ustedes han realizado. Me llama mucho la atención el trabajo que realizaron en los mercados. Realmente me parece muy original, porque es un lugar a donde acude población. Es cierto que no van tantos niños, pero los niños van también, y los adultos además se convierten en receptores de ese mensaje que ustedes llevan de amor a los libros. Bueno, ahora le cedemos la palabra a los integrantes del colectivo Colibrí, que es una fundación también jovencísima y que ha hecho un trabajo muy grande en muy cortico tiempo y que ha estrenado nuevos programas también, y pensamos que ustedes en su exposición nos van a hablar de ellos. Muchas gracias. Pues compartimos pantalla. Pues muchas gracias una vez más. Nosotros somos el colectivo Colibrí Oaxaca. Para que nos ubiquen un poquito, si hay gente que nos ve de otros países, que seguramente sí, me gustaría pasar a la siguiente, por favor, Toño. Estamos en México, justamente al sur, casi colindando ya con Centroamérica, estamos en el estado de Oaxaca. Aquí es donde nace, donde surge el proyecto del colectivo. Y bueno, actualmente estamos conformados, bueno, somos 10 personas, que nos dedicamos a hacer diferentes tipos de intervenciones sociales. Todo este proyecto surge a raíz de nuestro amor por la literatura, enfocándonos a los jóvenes y a los niños, y surge justamente desde nuestras bibliotecas personales, como coincidiendo con los demás aquí invitados en esta mesa. Y bueno, ahorita la verdad lo que les queremos compartir es esta realidad. Generalmente empezamos a hablar de nuestros proyectos desde que se inician, tantos años atrás y demás, pero ahora cambiamos el orden, es un poquito la cronología a la inversa, y partimos de nuestra realidad, de lo que está sucediendo ahorita, de cómo nos reinventamos a raíz de estas circunstancias nuevas para todo el mundo. Este es el primer proyecto que les queremos compartir. Ha sido toda una aventura, es una revista digital que la pueden ubicar muy fácilmente en nuestras redes sociales para que los mande a los enlaces de ISU para su lectura, y ha sido posible gracias a la colaboración de una cantidad maravillosa de especialistas, entre los cuales está por supuesto nuestro querido Sergio Andricaín, platicándonos un poquito en un artículo de los 20 años de la Fundación Cuatro Gatos, y otros autores y mediadores y promotores que para nosotros son un referente en toda esta labor que se hace con todo el corazón para la promoción de la lectura. Otro de los proyectos que con los que nos topamos, fíjense que para nosotros siempre ha sido fundamental el ser como este puente que puede acercar a los autores, tanto escritores como ilustradores, a nuestras comunidades lectoras. Y a lo largo de la vida del colectivo Colibrí hemos llevado a cabo presentaciones editoriales, solo que ahora hemos tenido una variante justo con esta virtualidad, y estas presentaciones editoriales pues ya son desde las plataformas de nuestras redes sociales. Otro de los proyectos también lindísimos que ha tenido una respuesta increíble de nuestras comunidades han sido los conversatorios.
todos los domingos a las 12 del mediodía, hora Centro de México, nos reunimos en la Casa Colibrí en Facebook y tenemos diversos invitados con temáticas muy distintas en torno a la lectura y también extendiendo un poquito más hacia la mediación cultural. Y aquí entran todas las artes como artes plásticas y diferentes disciplinas escénicas, diferentes disciplinas artísticas que nos van a ayudar y van a complementar toda esta labor y el fomento cultural con las primeras etapas de vida, ¿no? Desde la primera infancia. Aquí hay otros carteles que les queremos presentar porque es importante para nosotros dar el reconocimiento y agradecimiento a quienes nos han acompañado por su generosidad, por su tiempo y por compartirse con la gente que nosotros nos sigue, ¿no? Ahora de manera virtual, antes siempre presencia. Hay aquí también, bueno, otros de los temas que hemos planteado en nuestros conversatorios. Por ejemplo, uno de los más recientes ha sido la ilustración narrativa y poética, y el resultado también fue extraordinario porque los ilustradores generalmente, claro que son una parte importantísima de la obra para niñas y niños, pero generalmente no hay muchos espacios para que nos puedan platicar y hablar acerca de sus proyectos, y bueno, fue extraordinario también la experiencia. Y les queremos también comentar acerca de este proyecto al que nos invitaron, de estas jornadas de Valencia, Jaleo en Red, que para nosotros fue claramente un parteaguas para el colectivo Colibrí en nuestras dinámicas, en nuestras actividades, en esta apertura de poder estar conectados ya no nada más de manera regional o nacional, sino con todo el mundo, con gente que mira hacia exactamente el mismo rumbo que el Colibrí mira y que bueno, uniéndonos entre todos vamos creando una red muchísimo más grande, una red muy amorosa que tiene como principal objetivo llevar los libros a las niñas, niños y jóvenes. Esta es un ejemplo de cuando ya sentíamos que la realidad nos iba a cambiar. Eso es algo bien importante para el colectivo. Claro que queremos regresar de manera presencial con nuestras comunidades y a todos los espacios donde podemos compartir con gente para profesionalizar mediadores, pero también queremos regresar con las niñas y los niños. Cuando intuimos que esto ya es parte de nuestra vida, esta virtualidad ya la tenemos que integrar a nuestras actividades de agenda regular para el colectivo, empezamos a lanzar algunas convocatorias. Esto fue como al principio de esta situación de rara o extraña, como bien dice nuestro querido Sergio Andricaín, estas otras circunstancias ya virtuales. Y convocábamos, por ejemplo, a niñas y niños que acompañados de sus familias recrearan portadas de libros. Ellos, es una convocatoria, no tanto un concurso, más bien era invitar a que participaran. Y de esta manera seguir teniendo contacto, divertirnos, de pronto crear dinámicas dentro de casa que nos saquen como de este, tal vez del tedio y del homeschool, y de dar oportunidad a que sucedan cosas distintas, a la distancia, pero manteniéndonos cerca. Y bueno, ya de aquí cedo la palabra a mi querido Antonio Toledo, porque ahora sí les queremos presentar todo lo que hacíamos antes de tener que estar encerraditos, confinados en casa, que son, bueno, realmente una historia maravillosa de este colectivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Blanca. Pues bien, el colectivo realmente ha estado en distintos espacios públicos y privados. Una parte importante de nuestro proyecto es ir a las escuelas, ¿no? Compartir lecturas en voz alta. Nosotros hemos creído que la lectura en voz alta es un gran camino y una gran estrategia y herramienta para acercar y formar nuevos lectores. Y bueno, esta es una imagen de un evento de una escuela aliada al Colibrí. Nos encanta que las escuelas, los maestros, las maestras, los directivos puedan ver en el Colibrí un gran apoyo y un amigo o un aliado que pueda acompañarles durante ese proceso dentro de sus propios proyectos y programas de lectura, ¿no? También buscamos habitar espacios públicos y comunitarios, ¿no? Las bibliotecas, las salas de lectura, en todos esos lados y lugares llega el Colibrí, ¿no? También el Colibrí lleva libros a espacios públicos, ¿no? Espacios que habitan las niñas, los niños y sus familias. Algo importante de nuestro proyecto es poner los libros al alcance.
la lectura en voz alta, aliarnos con otras instituciones, con otras fundaciones que nos abran las puertas, con espacios realmente muy, muy públicos, ¿no? Muy, muy de la ciudad, que la gente pues disfruta los domingos, los sábados, días en familia. Eso nos gusta bastante. Picnic literarios en espacios públicos. También hemos realizado rallies en algunas comunidades y nos encanta la respuesta de la gente de todas las edades cuando entra en contacto con los libros. Las presentaciones editoriales ocupan una parte importante dentro del trabajo del Colibrí, ¿no? Buscamos acercar a los autores, a los ilustradores, con sus públicos. Aquí tenemos una presentación de Luis Aguilar. Realmente nos encanta que la gente, que la misma comunidad haga suyo nuestro proyecto, pero encuentra en nuestro proyecto mucha genuidad y mucho amor y pasión por lo que hacemos. Entonces, ver los rostros de los lectores, estar en contacto con sus autores, es algo que nos encanta y que mueve muchísimo el trabajo. Así organizamos encuentro con alumnos, ¿no? A partir de talleres de lectura en voz alta, con autores. Aquí tenemos a Adolfo Córdoba, en un convenio que hicimos con algunas instituciones públicas y privadas también, ¿no? Ese es en San Francisco Chindúa, en Nochixtlán, en la región de la Mixteca de Oaxaca. Y nos encanta cómo las niñas y los niños pueden conocer a sus autores, aquellas personas que los acompañan a través de su proceso lector, ¿no? Y los libros. Aquí estamos en la biblioteca donde viven los monstruos, muy a propósito. Algo bien interesante y que nos llena de mucho orgullo es poder abrir espacios de profesionalización y de formación para mediadores o personas que acompañan a la infancia y a las juventudes. Nos encanta poder ofrecer espacios y momentos en el que adquieran distintas herramientas que los lleven a enriquecer también su camino. Acá hay un taller de narración oral por Luis Felipe y hemos organizado de poesía, de selección de libros, de libro álbum, ¿no? Con autores y con ilustradores. Nos gusta que las personas que tienen proyectos de lectura o en cualquier tipo de institución se sientan acompañados por el Colibrí, ¿no? Nos encanta eso, que nos tengan la confianza también para poder contribuir, ¿no? A ese camino o a esos proyectos, esos programas, y también cómo van surgiendo otras iniciativas a partir de esos espacios. Eso nos llena de mucho orgullo. Abrimos espacios no solamente de talleres formativos, sino también de reflexión. Aquí estamos con Carola Díez en un taller acerca de personajes femeninos en la literatura infantil y juvenil, y fue bien interesante cómo mujeres de todas las edades se dieron cita para explorar todo este acervo literario. Poesía, lectura con jóvenes. Creo que algo bien interesante del Colibrí es que la gente hace suyo ya el proyecto. Todo lo que proponemos, ¿no? A partir también de escuchar a la misma comunidad, es bien recibido. Y bueno, aquí para muestra un botón, Rafael César está compartiendo con muchísimos mediadores de todos lados de Oaxaca y de distintos contextos, pues herramientas para leer con los jóvenes, ¿no? Para la conversación, para el diálogo, tan importante dentro de la promoción de la lectura. El Colibrí, pues, ha expandido sus alas a otros lugares de México, ¿no? Tlaxcala, Morelia, Monterrey, Mérida, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México. Aquí estamos con el Consejo Puebla de Lectura en la Ciudad de Puebla conversando y compartiendo nuestra experiencia también y enriqueciéndonos mutuamente, conociendo la experiencia que tienen ellos, el camino que tienen ellos como asociación, y compartimos un taller de mediación lectora para todos sus promotores y los puntos de encuentro que tienen ellas y ellos dentro de las mismas colonias de la Ciudad de Puebla. Algo bien interesante que ha surgido en el proyecto del Colibrí es reconocer a esos mediadores y mediadoras de lectura que nos han acompañado a nosotros y que nos han formado. Como mediadores creo que hay que reconocernos mutuamente, y en este caso el primer reconocimiento se lo dimos a Eva Janowitz, precursora y pionera en primera infancia en la formación de lectores de todas las edades aquí en México. Y bueno, para muestra un botón, ¿no? La gente hace suyo cada una de las actividades y asisten y comparten con nosotros. Nuestros aniversarios, pues, se han diversificado. Hemos invitado autores, ilustradores, narradores orales, promotores de lectura. En esta ocasión también, aprovechando el tercer aniversario del Colibrí, le dimos el reconocimiento a la trayectoria de Marimar Argüelles, y nos encanta cómo la gente puede disfrutar de una lectura en voz alta, puede disfrutar de una presentación editorial, puede disfrutar de muchísimas
aristas dentro del proceso de la formación de lectores. El Colibrí ha pasado también a otros foros y eso nos gusta mucho. Significa que el proyecto está creciendo, que la gente está creyendo, pero sobre todo nosotros. Entonces aquí estamos en la FILIG número 38, compartiendo junto con uno de nuestros aliados en ese momento todo nuestro camino hasta entonces, ¿no? Todo lo que nos podríamos poder seguir generando a partir de las alianzas y compartiendo y escuchando otras experiencias de muchísima más gente alrededor del país. Hemos participado en ferias internacionales del libro de aquí de Oaxaca, a partir de la lectura en voz alta también, y nos encanta cómo transformamos, o se ha transformado lo que hace el Colibrí en algo multidisciplinario, en el que hay lectura en voz alta, en el que hay música, ¿no? Y juego. Eso, nos creemos que el juego es un gran medio para también formar lectores y nos encanta hacerlo. En San Luis Potosí fuimos a compartir con un grupo increíble de mediadoras y mediadores acerca de nuestra experiencia en estas primeras jornadas de literatura infantil y juvenil. Lecturas es compartir el mundo. Y bueno, creo que algo bien interesante es cómo el Colibrí desde Oaxaca ha ido creando alianzas y estableciendo otros aliados dentro del país. Participamos en el primer encuentro nacional sobre festivales y ferias de literatura infantil y juvenil, Blanca y yo en representación de todo nuestro colectivo, porque habíamos pensado hasta ese entonces realizar el primer encuentro, y lo vamos a hacer, el primer encuentro y nacional de poesía aquí en Oaxaca. Entonces, nos encanta cómo otros proyectos también nos vamos reconociendo mutuamente y también inspirándonos, ¿no? Y creo que un parteaguas importante también dentro del Colibrí es poder establecer acuerdos de colaboración con instituciones de educación superior, ¿no? Cómo la responsabilidad social se comparte y cómo hacemos también partícipe a las instituciones de esto, de nuestro objeto social. Y además que sus estudiantes puedan compartir con nosotros todo lo que han aprendido dentro de la institución, ¿no? A través de las materias, etcétera, pero también como en esta parte muy comunitaria que pueden aprender con nosotros. Entonces nos vamos fortaleciendo mutuamente, pero ahí ya integramos también a la educación pública. Y es algo que además hemos hecho con jardines de niños, con primarias, con secundarias, con preparatorias y ahora con las universidades. El Colibrí atiende, ¿no?, niñas y niños de los 0 hasta los 12 años y adolescentes y adultos y jóvenes. Y realmente nuestros públicos son muy distintos, nuestras estrategias son muy distintas, pero lo que nos une es estas ganas de poder compartir la literatura infantil y juvenil y el gusto, ¿no?, por formar lectores, comunidades lectoras, compartir libros, abrir espacios de formación y también crear alianzas. Creo que eso es algo fundamental en un proyecto y, bueno, desde la experiencia del Colibrí, es algo que nos ha dejado muchísimo, muchísimas cosas increíbles. Les damos las gracias y estamos muy, muy contentos de estar en la Feria Internacional de Miami y, bueno, agradeciendo también la invitación a nombre de todo nuestro colectivo. Y, pues, bueno, esa es parte de nuestro trabajo en los últimos meses de esta contingencia, de este presente que nos ha tocado a todos y a todos, y un poquito de lo que habíamos hecho antes de empezar en esta nueva virtualidad y normalidad. Gracias. Bueno. Ya ustedes expusieron el trabajo de su respectiva fundación, los felicito por lo que hacen. Y ahora nosotros habíamos preparado algunas preguntas para ustedes, de manera que esto propicie el diálogo entre ustedes y también, bueno, pues, con las personas que nos están viendo. La primera pregunta que tengo aquí, yo la voy a leer. Dice: hogar, escuela, biblioteca pública, que son tres ejes del trabajo de promoción de lectura esencial. Son tres espacios clave para formar nuevas generaciones de lectores. Idealmente deberían complementarse. ¿Cómo ven ustedes la relación de ese triángulo y qué debe aportar cada uno de sus vórtices? ¿Por dónde empezamos? ¿Diego? Bueno, perfecto. Yo me gusta mucho esta pregunta porque, como bien ya está planteado en la pregunta, pues es un triángulo que es fundamental, ¿no? La familia, que pienso yo que en este momento ya
ha ido entendiendo un poco más la importancia. Los papás se han venido tomando un poco la responsabilidad que tienen justamente en, pensándolo más en el desarrollo de procesos de lectura y escritura, ¿no? Y luego, para cuando lleguen a la escuela, tengan toda una base cultural que se va a potencializar, ¿cierto? Y que también, pues, va a buscar otros aliados como son las bibliotecas, ¿no? Porque les va a permitir también llegar a una multiplicidad de libros, porque, y también le va a permitir llegar a otros espacios que están, digamos, fuera del ámbito escolar, justamente. Pienso que ahí está como lo maravilloso de ese triángulo, ¿no? Está esa lectura acogedora, esa lectura cercana que crea ese vínculo con su familia, con su mamá, con su papá, con sus abuelos, y que luego va a llegar al ámbito escolar, que le va a ayudar a entender cómo funciona esos procesos de lectura y de escritura en el reconocimiento de sí, y luego también pues va a ayudar a ampliarlo con las bibliotecas, ¿no? Pienso que así funciona un poco ese triángulo. ¿Qué nos puede decir Colibrí sobre este tema? Gracias, muchas gracias, Sergio. Pues mira, yo quisiera hablarles, sí, como mediadora cultural, sí, por supuesto, como integrante del colectivo Colibrí, pero también me gustaría hablarles como mamá de dos niñas que son para mí un termómetro increíble para ver cómo vamos andando y cómo vamos funcionando en comunidad en torno a la lectura. Yo creo que el ideal es que, por supuesto, en casa haya una tradición de lectura, ¿no? Que lo podamos ir disfrutando y que lo podamos ir compartiendo desde las primeras etapas de vida. Por supuesto, lo ideal es que también en la escuela sea parte como fundamental de los programas, pero no una lectura que a veces aleja a las niñas y a los niños del placer y del gozo por los libros, sino una lectura que la privilegie casi como juego, casi como un espacio para disfrutar, como lúdico, y hay una cantidad de libros impresionantes que nos dan esas posibilidades desde los primeros años de vida, que hacia allá también va muchísimo el colectivo, ¿no? Desde que iniciamos en los primeros acercamientos. Por supuesto, también contar con una biblioteca, ya sea la biblioteca pública o la biblioteca escolar. Yo creo que eso sería como el triángulo perfecto. A veces creo yo que siendo un ideal, pues no hay como un equilibrio como muy homogéneo entre las tres partes. Quizás a veces es muy fuerte en casa, pero en la escuela no es prioridad este tipo de lecturas. Quizá no cuenten con una biblioteca que sea tan nutrida y que sea tan atractiva para las niñas y los niños. Yo lo que les quiero compartir es que estando, es uno de mis motores más importantes, tener esta sensibilidad. Lo que yo veo que mis hijas, teniéndolas tan cerca y modelando esto como una forma cotidiana de vivir, como tan parte de tu día a día, los resultados son maravillosos. O sea, no verlo como la tarea de alguien más, si es en la escuela o de las bibliotecarias, las personas en biblioteca, sino que sea una parte natural de tu día a día, como un hábito, como cuando cuidamos a veces, los papás muchas veces cuando tenemos bebés, los hábitos de la alimentación, los hábitos del sueño. Yo creo que la lectura tendría que ser un hábito más, porque conforme va pasando el tiempo, conforme van creciendo nuestras niñas y los niños, podemos ver que tanto nutren los libros como cualquier otro hábito que nos interese mucho cuidar para un sano desarrollo, ¿no? Y bueno, solo eso, que lo ideal sería que tuvieran un equilibrio perfecto en este triángulo que tú nos propones o que ustedes nos proponen, y cuando no lo hay, pues reforzarlo en casa quizá, ¿no? Sí. ¿Alguien más quiere referirse a este tema? Yo nada más quiero apuntar que, como decía Blanca, yo creo que los tres puntos, vórtices del triángulo, son importantes, que no se debe dejar de la mano. Muchas veces también ustedes viven en países de América Latina y conocen que las realidades son muy diversas. Entonces, si se desentiende uno, pues va a fallar toda la cadena, todo el engranaje que une estos vórtices. Y me parece muy importante en el trabajo de promoción de lectura las bibliotecas, porque yo creo que las bibliotecas son las que democratizan
verdaderamente la lectura en espacios socialmente deprimidos, ¿no? Yo creo que ahí los libros están. A veces cuando he hecho trabajo de con mediadores de lectura, me dicen los libros con que usted trabaja son libros para niños ricos, pero muchas veces esos libros están en las bibliotecas escolares y en las bibliotecas públicas y no se leen, no son consultados porque no hay un trabajo de mediación lectora, ni por parte de la escuela donde está la biblioteca, ni por parte de los bibliotecarios de ir a buscar a esos lectores y hacer un trabajo con esas comunidades deprimidas. Y bueno, por supuesto, los padres a veces no tienen el con qué hacerlo. Entonces, en ese caso, también es importante trabajar con los padres. Me parece muy importante todo lo que ustedes han aportado con relación a estos tres puntos que son esenciales, que forman o una cadena o un triángulo, pero todos, en cualquier caso, están los tres íntimamente relacionados. Sí, Blanca. Solo me encantaría agregar una cosita más, un ejemplo que justo discutimos hace unos días en un conversatorio al colectivo. En nuestro país, en México, hay los libros de texto de lectura que se distribuyen en las escuelas públicas y, bueno, por supuesto también en las privadas, pero digo, todos los niños que estén inscritos en una escuela tienen acceso a estos libros que se distribuyen por la Secretaría. Hay maravillosas lecturas y muchas veces están en la mochila y los papás ya jamás los sacan de ahí. Incluso hay gente que los tira a la basura o los manda a reciclar como papel, ¿no? Como papel, cartón. Yo les quiero decir que sí vamos familiarizando a nuestras niñas y nuestros niños. A mí me una grata sorpresa para mí es que, por ejemplo, lo veíamos con una ilustradora este domingo pasado. Pues bueno, cuando leemos un libro escrito por, ilustrado por, ¿no? En casa o en nuestras sesiones de mediación. De pronto mis hijas toman el libro de lecturas, el texto, el libro de texto, y me dicen, mami, es que aquí está la ilustradora de mi libro del Huipil para la Muerte. Es la misma autora y lo tengo en mi libro de la escuela. Entonces, ya nosotros tenemos como nuestra colección de esos libros de texto que yo invito a los papás y a las mamás en mi país, no sé si sucede lo mismo en Colombia y en otros países, pero que los conservemos y que no los dejemos solo para la escuela. Es que esas lecturas también las podemos disfrutar en casa. Ahí es un ejemplo como de este cruce que a veces lo tenemos como muy dividido, ¿no? Lo que te dan en la escuela y ese material para que lo veas con tu profesor en el salón o en el aula, ahora aulas virtuales también, y los otros libros de literatura que tenemos en nuestro acervo, en nuestra biblioteca en casa. Yo los invitaría a poder hacer como esos cruces constantemente y a disfrutarlo indistintamente, ¿no? Bueno, partíamos de que no hay realidades iguales y que las realidades son una condicionante del trabajo de mediación lectora. Por tanto, no hay fórmulas mágicas para los niños y los jóvenes convertirlos en lectores. Pero yo quería preguntarle a ustedes qué estrategias les han funcionado en su trabajo y que podrían recomendar a los padres, a los maestros, a los bibliotecarios en general, a los mediadores de lectura. ¿Quién empieza? Ahora vamos a empezar por Colibrí. A ver, ¿quién habla por Colibrí? ¿Quién saca la voz por a hablar de este tema? ¿Quién sale aquí ando? Pues realmente nos gusta la pregunta que plantean, porque efectivamente no hay ninguna fórmula mágica, pero les voy a compartir lo que nos funciona y nos ha funcionado a nosotros. Creo que algo importante es poner los libros al acceso de todos, ¿no? Cuando vamos a hacer un taller con niñas y niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos, además de los libros que proponemos para leer en voz alta o una actividad en específico, llevamos todo un acervo muy diverso para que haya una consulta, ¿no? Después, a lo mejor, de la actividad o durante la actividad o en algún espacio. Creo que abrir espacios de conversación y de poder y de exploración del acervo es algo muy importante, porque quizá también es la única forma en la que las niñas y los niños o los públicos acceden a ellos, ¿no? A través también del mediador. Creo que los mediadores tenemos una gran responsabilidad y siempre lo he dicho, es un acto responsable, debería ser un acto responsable en el que el mediador, además de llevar libros, pueda llevar otras estrategias u otras propuestas para las niñas y los niños, ¿no? Desde la escritura, desde la ilustración, de jugar con nuestra creatividad y nuestra imaginación,
Personalmente y desde el colectivo, creo que cada uno de los momentos en el que compartimos libros o talleres de literatura con muchos públicos es un reto también, ¿no? Formar lectores es un reto generoso, porque también te confronta a ti, mediador, a veces y en muchas ocasiones con esos libros que uno cree que son los seguros, pero también cuando explora uno su propio acervo, dice, ese tiene otra posibilidad de a partir de crear, de escribir, de platicar, de conversar. Creo también, a mí lo que me gusta del Colibrí es poder abrir espacios de diálogo dentro del mismo momento de lectura, ¿no? Leemos en voz alta, creamos un personaje, hacemos una ilustración, etcétera, pero al final hablamos. Y creo que es importante darle voz a las niñas y a los niños, porque también algo que hemos visto es que son muy pocos los momentos en el que las niñas y los niños y los jóvenes de adultos pueden hablar, ¿no? Pueden hablar libremente. Y creo como en esta parte de construcción, esta confianza es también parte de la fórmula mágica, ¿no? Que podríamos aportar nosotros, ¿no? Como el mediador, además de hacerlo bien, creo que el hecho de ir a compartir algo con alguien, y en este caso los libros o actividades, desde ahí comienza un camino muy, muy generoso, ¿no? ¿Cómo piensas en la gente a la que vas? ¿Cómo seleccionas los libros? ¿Qué vas a hacer? O sea, como que preparas todo, como cuando vas al día de campo, ¿no? Lo que quieres disfrutar cuando llegas allá. Eso es lo que hacemos nosotros. Preparar específicamente todo, llevar muchísimos libros, libros álbum, libros de poesía, libros informativos, ¿no? De todo, porque los lectores son diversos y creo en esa medida en la que reconoce uno la diversidad que hay y que el otro es distinto, también es parte de garantizar que alguien se acerque o que tenga un encuentro bien bonito con el libro en algún punto, ¿no? Un niño que le gustan los dinosaurios, una niña que le gusta la poesía, una niña que le gustan los dinosaurios, ¿no? O sea, como en la medida de lo posible, creo que el mediador, además de compartir esto desde su corazón, desde los proyectos, estos libros, ¿no? Nos encanta ese término de libros vivos. ¿Qué sería de los libros si nada más están detrás en los libreros, sin moverse, ¿no? Y del Colibrí, ahora en el confinamiento, también hemos dicho en los conversatorios, papás, mamás, no se sientan solos. Si no tienen como los libros al alcance, pídanos a nosotros libros, ¿no? O sea, vean también como que los libros están directamente para ustedes. Entonces nos gusta que los libros habiten los espacios, que habiten los lectores, que haya encuentros. Y creo que una parte del trabajo que hacemos es que nos retamos, ¿no? Siempre vemos como ese momento de lectura como un reto, porque ahí alguien se va a enganchar y van a surgir otros caminos a partir de ese momento quizá, o a lo mejor ese libro puede, esa historia traspasa y llega a la familia y se vuelve como un momento de encuentro entre la mamá, el papá, los abuelos, el hijo, mientras están compartiendo la historia. Creo que básicamente es eso, un mediador que conoce a la comunidad, que la respeta, que reconoce al otro como también distinto, que prepara todo con mucha generosidad, ¿no? Porque además, cuando vamos con los distintos públicos, lo que nos dan no es equiparable a lo que nosotros pensamos en preparar, ¿no? O sea, hay muchísimos. A lo mejor son 30 niñas y niños, pero son 30 cosas que te regalan a ti como mediador que te vas, ¿no? O el libro que siempre te funciona, ahí no te funciona. Y te quita también de la zona de confort en el que las niñas y los niños te dicen, no queremos leer eso, mejor léenos esto, ¿no? También como la autonomía, como la libertad que se le da dentro del momento de lectura nos hace acercarnos también a los libros. Algo que, como culminando mi comentario, es que nosotros y yo hacemos como acuerdos, establecemos acuerdos con los diversos públicos. Les proponemos que este momento sea un espacio de respeto en el que hay voz para todas y para todos. ¿Qué otra cosa quieren proponer ustedes para que podamos llevar esa sesión bien? Entonces ellos proponen y así. Yo creo que en la medida en la que tomamos en cuenta al otro, garantizamos también que se puedan cumplir como estos acuerdos. Y creo que los acuerdos, la creatividad, la imaginación, la responsabilidad y la generosidad del mediador cumplen un papel bien, bien padre, bien bonito en la, no solo de construcción de comunidades lectoras, sino de lectores autónomos. Entonces yo creo que esa podría ser mi aportación a partir de cómo, ¿no? En el hubiera, si hubiera una fórmula mágica, lo que nos ha funcionado al Colibrí.
Gracias. Gracias, Toño. Bueno, ahora de Matambo y Nitayú quisiéramos también oír la opinión de ustedes sobre este tema. De acuerdo. Bueno, pues ya como pasaría prácticamente a complementar lo que dijo Antonio, porque pues se me hizo que respondió y equiparó la pregunta muy bien con todo lo que hay que tener en cuenta. Quizás agregar a complementar un poco. Digamos lo que ha funcionado como en parte de fundación y como la pregunta va dirigida también hacia padres que quizás no tengan experiencia en cómo llevar un libro a sus hijos, ¿sí? Siempre es como la opción de uno apropiarse del libro, ¿no? De cómo tú conociendo el libro puedes llevar distintas estrategias. Por ejemplo, me he dado cuenta que me funciona demasiado el momento de hacer preámbulos a los libros. Sí, o sea, como que no meter el libro de una, como que, oye, ten el libro, póntelo a leer de una vez, sino que siempre es como que se empieza a dar a manera de conversación, ¿no? O sea, algo de pronto que tenga relación con el libro, ¿sí? Y nos ponemos a charlar, siempre como que hay otra opción por si no gusta ese libro, ¿sí? Haciendo de pronto unas pequeñas sinopsis o un conversatorio, ¿sí? Por ejemplo, me ha sucedido demasiado con este libro de Mi Abuelo el Luchador, de Antonio, que siempre, digamos, por ejemplo, yo me pongo a hablar de mi abuelo. Sí, entonces nos ponemos a hablar de los abuelos. Yo como que, oiga, niños, ¿y sus abuelos qué hacen? Entonces empiezan, no, que el mío que es carpintero, que el mío es plomero, que el mío hace tal cosa. Y de un momento a otro yo les digo como que, no, pues imagínense que mi abuelo es luchador. Y empiezo a contar la historia y a mostrar el libro, por ejemplo, de Antonio. Y los niños, incluso adultos donde he trabajado con este libro, me dicen que si el libro es mío, porque me he apropiado tanto del libro que piensan que realmente mi abuelo es un luchador. Entonces, pienso que esto funciona un montón, apropiarse del libro, ¿sí? Para tú con la previa enganchar, ¿sí? A la final ya los niños como que, ay, sí, yo quiero leerlo. Y empiezan como a preguntar ya después sobre autores, si trajimos más libros para que ellos se apropien a ellos. Entonces, creo que funciona un montón este momento previo. Porque, por ejemplo, considero que los libros, nosotros como promotores de lectura somos como si trabajáramos en un restaurante, siempre lo veo así. Entonces, tú tienes un plato y tienes que convencer a tu cliente de que lo deberías probar, ¿no? Y lo que importa es el primer bocado. Si en la previa tú no logras enganchar, complicado. Después es como que te va a decir, ay, qué pereza leer ese libro. Sí, entonces siempre lo asocio a como a un plato de comida. Es lo que digo. Es como el abrebocas. Exacto. Es el abrebocas. Esa invitación que tú le haces a la persona con la que quieres interactuar y que quieres que se apropie también de ese libro, de hacerle una presentación amena, tentadora, para que se anime y entre después a leer ese libro y otros más. Yo ahora quería preguntarles a ustedes, ¿cómo ven el panorama del fomento de la lectura en sus países? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué falta? Si este trabajo se recibe por parte de los gobiernos con atención y se le da el apoyo necesario, quisiera que ustedes me dijeran su valoración sobre este tema, que a veces es problemático. ¿Quién rompe el silencio? Bueno, no sé si yo que estoy aquí seguidita, pero... Uy, porque cuando llegó, cuando llega esta pregunta, yo digo... Colombia, bueno, ya sabemos, Colombia en un momento fue, digamos, también como muy pionera en muchas cosas, en un movimiento, tenemos gente que empezó a hacer un movimiento muy fuerte en Colombia, en todo lo que tiene que ver con la promoción y la mediación de la lectura, pero creo que hemos caído en estancados, si hablamos de toda esta parte gubernamental, ¿no? De esto de las políticas, de lectura y escritura. Yo creo que estamos haciendo muchas cosas, organizaciones que estamos fuera de estos entes gubernamentales. Digamos que por experiencia intentamos acercarnos a muchos, pero siempre quieren tener un usufructo, ¿no? Quieren sacar provecho de eso. Digamos, y cuando esto se piensa mucho más en dinero,
pues ya va perdiendo un poco la cuestión de lo social y lo cultural, ¿no? Y yo siento que en Colombia se hicieron muchas cosas, se empezaron a movilizar muchas cosas, pero empezamos también hace un par de años también a hacer un retroceso. Digamos que no, hay poca motivación, hay poco apoyo a los proyectos, hay poco reconocimiento. Pienso también que quizás hemos ganado mucho en las colecciones, ¿no? En Colombia empezaron a hacerse unas colecciones que empezaron a llegar a las escuelas, pero olvidaron otros detalles como tuvieron que ver con la formación justamente de los maestros y los mediadores, porque pasaba un poco lo que nos decía Blanca hace un momento atrás con los papás. Muchas cajas de libros llegaron a los colegios, pero cuando uno empezaba a visitar los colegios, cajas que tenían años de estar guardadas y ya estaban los libros comidos por las polillas y bueno, toda esta cuestión, porque no, los profes no se atrevían a abrirlos, porque además les daba miedo de que si los niños lo dañaban, entonces les tocaba pagarlos a ellos. Entonces como que faltó mucho esta cuestión de poder formar a los maestros, de cómo poder perder también el miedo al libro como tal. Y sobre todo también a formar en todo lo que tenía que ver un libro o álbum, porque los mediadores, y bueno, este libro que es mucho más imagen que palabras, ¿qué hacemos con ellos? Y esto no nos permite generar procesos de lectura. Bueno, entonces creo que también eso fue llevando a que creyeran que como no aprovecharon los libros, entonces nos sigamos invirtiendo, nos sigamos buscando. Sin embargo, también hay que reconocer otras organizaciones, ¿no? Digo, que son las que han estado moviendo en Colombia muchos de estos aspectos. Sin embargo, pienso que para los grandes avances y para los estudios que se han dado, todavía en Colombia siguen siendo muy pocos. Y en nuestra tierra, viniéndonos para el Huila, para Neiva, todavía hay mucho camino por hacer. Todavía hay mucho apoyo que debería darse desde lo gubernamental para esto. Bueno, desde México, pues hay un panorama, me parece, pues como que se ha avanzado. Es decir, hay muchísimas iniciativas sociales que han sobrepasado ya al gobierno, ¿no? Ya como a los proyectos o programas. Creo que también algo que ha afectado un poco es que quienes están a cargo de proyectos o programas que tienen que ver con la promoción de la lectura desde una institución gubernamental, no es gente que realmente crea en que la lectura, la literatura infantil y juvenil pueden llevarnos a construir otras comunidades, ¿no? Otra posibilidad también de poder enriquecer o reconstruir también el tejido social, y también no ven esto como una parte de poder acceder, que las niñas y los niños accedan y ejerzan un derecho, que es el derecho a la cultura. Creo que eso nos ha faltado, creo que falta. A mí el colectivo nos inspira que haya muchísimas iniciativas sociales alrededor de México, ¿no? Y cómo nos hemos aliado nosotros para poder hacer algunas otras cosas, ¿no? Cómo también desde la primera infancia hay gente, hay talleristas, hay profesionistas dedicados 100% con una enorme responsabilidad, no solamente para con el público, sino también para con su formación, ¿no? Creo que las instituciones gubernamentales han olvidado a los mediadores, han olvidado a los promotores de lectura como grandes aliados también para poder llegar y para poder ofrecer otras manifestaciones artísticas y culturales a los distintos públicos, ¿no? Creo que hay programas que se han olvidado, creo que incluso como las ferias, los festivales son un gran escenario para poder contribuir y enriquecer y compartir con los mediadores, con los artistas, con los escritores, con los ilustradores. Y el hecho de que se cierren esos espacios, más allá de abonar y más allá de ahorrar dinero, terminas coartando como este derecho, ¿no? Entonces se vuelve también una responsabilidad del gobierno no dejar que la gente acceda a estos bienes culturales también que tenemos
todos al alcance, que deberíamos tener todas y todos al alcance. Creo que ahí entramos los grupos sociales, creo que ahí entran las iniciativas privadas, ¿no? Entran todas esas alianzas que buscan poder ofrecer esto que el gobierno, ¿no? Que las instituciones federales, gubernamentales, se les ha ido olvidando por el asunto del dinero. Nosotros somos muestra, bueno, los compañeros de Colombia y nosotros somos muestra, que a veces con 10 pesos realmente hacemos mucho, ¿no? Y creo que cuando ya el asunto del dinero entra como una condicionante para poder realizar algo, ya se pierde todo, ¿no? También creo que muchas personas que pudieran estar en distintos cargos compartiendo y facilitando como el proceso de los demás, también terminan pues no como una piedra, ¿no? Como algo que el mediador cultural necesita, o una barda que el mediador cultural necesita además atravesar, ¿no? Creo que nos hace falta mucha sensibilización desde las instituciones gubernamentales con respecto a la cultura, ¿no? El acceso a la cultura de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, la formación de los maestros, la formación de promotores, de mediadores, las alianzas con los escritores y con todos aquellos que tienen que intervienen como en el proceso y en la cadena del libro. Creemos que vamos bien desde lo social, ¿no? Eso nos llena a nosotros de mucha inspiración y de mucha esperanza. Ver que nacen grupos en el norte, en el centro, en el sur, y que podemos aliarnos y que no hay una institución que de por medio. Eso nos gusta también, ¿no? Porque entre nosotros también vamos ayudando y vamos abriendo espacios en el que podamos compartir todas y todos. Creo que en ese punto sí hemos avanzado, en el que la sociedad toma como su parte, ¿no? Y dice, voy a crear un proyecto para niñas y niños de 0 a 6 años, o adolescentes, o jóvenes, o adultos, ¿no? O para mediadores en específico. Y creo que el mediador, además de poder leer a la gente, necesita hacerlo. Por ejemplo, yo siempre pienso como en esto, cuando uno se detiene y ve a su alrededor y dice, aquí hace falta algo y nadie más lo está haciendo, es porque la vida ya te seleccionó a ti para que seas tú quien lo hace. ¿Cuáles son entonces esos desafíos que ustedes y retos que ustedes sienten que se plantean cada una de las instituciones, Colibrí en México, Fundación Matambo y Mirtayú en Colombia? ¿Quién habla? Mira, Sergio, yo la verdad es que no quisiera sonar que salgan los arcoíris y todo el optimismo, pero es que en realidad ese es el espíritu del colectivo. Sí que hay obstáculos o sí que hay temas difíciles y como generalmente pasa, pues es la cuestión del financiamiento, casi siempre, ¿no? Porque ideas buenísimas y proyectos maravillosos, pues claro que todos los tenemos, a veces nos detiene un poquito eso, pero incluso eso se resuelve de alguna forma. Yo les puedo decir que en el colectivo gran cantidad de las cosas que hacemos, pues nos entusiasman, las imaginamos, nos entusiasman, nos reunimos, lo planeamos y lo hacemos. O sea, no hay tanto como tanto obstáculo. Generalmente, bueno, el acervo, muchas veces nosotros trabajamos y damos talleres, y si alguna vez, muchos son gratuitos, pero los que se cobran van directito a comprar más libros para nuestro acervo, porque es algo que ya lo traemos en nuestro organismo. Amamos hacer esto. Entonces, de una forma muy natural, Si pudiese existir algún obstáculo, pues muy fácilmente se puede salir adelante, porque nuestro fin es llegar a las comunidades para formar lectores. Y se va haciendo. Cuando lo podíamos hacer de manera presencial, yo les quiero compartir, de pronto nos íbamos a las comunidades rurales que están alejadas, a veces puedes hacer una hora, hora y media para llegar si partes de la ciudad de Oaxaca, y ahí vamos con nuestros proyectos, y la mayor gratificación que podíamos recibir era estar ahí, claro que también disfrutar de esos deliciosos, porque son muy generosas las gentes de las comunidades de Oaxaca, nos tenían unos señores almuerzos, entonces terminábamos nuestras sesiones de lectura y estábamos súper apapachados, la gente de la mediación, la niña, los niños, son experiencias que para nosotros alimentan la vida, entonces siempre vamos a ver cómo sí se hace. Les tengo que ser honesta, muchas veces de nuestros trabajos, de nuestros otros trabajos, pues le metemos de esa parte, de esos recursos, a poder realizar
muchos de los sueños que se van materializando en el colectivo, pero es algo que nos mantiene, es algo que también una forma como de decir, ¿quieres cambiar las cosas? ¿Quieres cambiar el mundo? Empieza tú. Y así estamos haciéndolo desde el colectivo. Empezamos nosotros por nosotros mismos, no por ser un ejemplo para nadie, simplemente porque queremos hacerlo, porque sabemos que hay que cambiar varias cosas y no vamos a esperar que una institución gubernamental lo haga. No tenemos el tiempo ni queremos esperarnos. Entonces, actuamos. Y siempre es muy bueno el resultado para nosotros y para las comunidades. Entonces, sí es también una forma como una especie de acto político porque lo personal cuando luego repercute en otras comunidades, en otras personas, ya es una manifestación política en positivo. Y también, ¿por qué no? También es una especie como de resistencia desde lo muy positivo. Si tú, en tu país no se ve que vaya a haber un desarrollo como tú quisieras, quizás en otros países de Europa, cultural, bueno, empieza tú, con una comunidad, aunque sea chiquita, aunque sea pequeña, y de verdad, yo invito a todas las personas, háganlo. Quizás esa comunidad es tu casa, quizás esa comunidad microscópica son tus hijos y los abuelos de casa. Hay que empezar, pero hay que empezar ya, porque no hay tiempo. Entonces, pues es eso. Alguna vez tú nos dijiste, André Caín, en el conversatorio que tuvimos contigo, que nosotros somos responsables de nuestra propia felicidad, nadie más. Creo que aquí nosotros encontramos la felicidad, la gente del colectivo, asumimos esa responsabilidad, pero además deseamos compartirla con la mayor cantidad de gente que sea posible. Entonces, pues somos felices, otros son felices, mucha gente es feliz y lo disfrutamos mucho. Yo creo que si tenemos larga vida, insistiremos en hacer esto. Y de esta otra forma, ya para cerrar, creo que también nadie más, fíjense, ni el gobierno, ni las maestras, ni la bibliotecaria, ni nadie es responsable de tu crecimiento cultural como humano, más que tú. Entonces, no vamos a esperar a que alguien más nos dé las posibilidades. Nosotros podemos hacerlo. Sí me tengo un poquito a pensar en las comunidades a las que hemos ido, por ejemplo, comunidades rurales, que no hay un acceso como lo tenemos muchos de nosotros que somos favorecidos por eso, pero para eso estamos estos grupos, para poder ir más allá, a donde no sea tan accesible. Eso es todo. Gracias. ¿Quién habla por la Fundación Matambo y Mirta Yu? Bueno, yo creo que los retos son muchos, ¿no? Los retos, creo que tenemos que seguirnos transformando como lo hemos venido haciendo en la medida en que vamos en función de nuestro objetivo, como lo hacíamos en nuestra presentación de que estamos en el aporte en la construcción de ciudadanos, ¿no? Es nuestro aporte, como en el caso de cada uno de nosotros como maestros, como mediadores, y ya como colectivo, como fundación, es nuestro aporte a la construcción de ciudad, ¿no? Es nuestro aporte a la construcción de ese ciudadano que tiene la posibilidad de acercarse a lo mejor de la cultura escrita para poder empezar a repensar y repensarse dentro de esa sociedad, ¿no? Que es tan importante que las ciudades empecemos a pensarnos y a repensarnos. Como bien decía Blanca, pues obviamente depender y esperar que los entes gubernamentales nos apoyen, pues es quizás quedarnos esperando algo que no va a llegar. Pero igual, digamos que esto es una pasión. Esto es algo que nos moviliza, pero que también necesitamos entender que no lo podemos hacer solos. Entonces, buscar los aliados, los que sí quieren, y estamos seguros que hay muchos. Y nosotros, la Fundación Matambo y Mirta Yu, afortunadamente he encontrado muy buenos aliados. Hemos encontrado aliados en la Fundación Cuatro Gatos, hemos encontrado aliados en la Caja de Compensación del Huila, de Confamiliar, que es con quien estamos empezando a movilizarnos un poco más. Como compartimos esas responsabilidades y a partir de ese compartir de esas responsabilidades podemos trabajar juntos. Sí, como que tratamos de buscar aliados porque esto no se puede solo. Claro, sin duda alguna, lo que nos contaba también Juan Pablo de inicialmente empezábamos a llevar nuestros propios libros, ¿no? Pero también necesitamos que los chicos puedan tener acceso a esos libros.
y puedan tenerlo libremente, que no dependan de si es de nosotros o no, que sean propios, porque eso también da un elemento fundamental. Una cosa es que tú digas, me prestan el libro, y otra cosa, este es mi libro, ¿no? Este es mi tesoro. Y entonces también, ¿cómo buscar esos aliados que nos permitan que los niños, los jóvenes tengan sus propios libros? Y eso nos ha ayudado muchísimo, ¿no? ¿Cómo encontrar esos aliados que puedan apoyarnos? Obviamente, de todas las intervenciones de ustedes se desprende que este trabajo es muy gratificante para ustedes. Pero ahora yo les pongo un reto nuevo. ¿Qué es lo más gratificante de esta labor que ustedes realizan? Sabemos que lo es, pero ¿qué es lo que ustedes sienten que es la recompensa que reciben por hacer este trabajo que tiene un rasgo fundamental? La generosidad, el deseo de compartir con el otro. Desde el Colibrí, creo que lo más gratificante es que la comunidad reconozca el proyecto como suyo, ¿no? Acompañe las iniciativas. Creo que también lo más gratificante es que las niñas, todos los públicos con quienes estamos, se sientan acompañados, escuchados, y que también crean que hay un lugar siempre para ellas y para ellos en cualquiera una de nuestras actividades. También creo que el reconocimiento de los ilustradores, escritores, promotores de otros proyectos es algo muy gratificante para nosotros, porque confían en el trabajo y porque saben que siempre van a contar con nosotros en la medida de lo posible en lo que podamos nosotros. También los aliados estratégicos aquí en Oaxaca, ¿no? Eso, que siempre digan, claro, sí, cuando vamos a presentarles una propuesta, que nos digan, por supuesto. O sea, creen en el objeto social, creen en nuestra misión, en nuestra visión, en lo que hacemos, en la genuidad también de lo que estamos haciendo, ¿no? Las instituciones públicas, en este caso las escuelas, cómo se acercan a nosotros para recomendación de libros o para sus programas, sus proyectos, ¿no? Los papás, las mamás que nos escriben para qué libro les recomendamos, o las niñas y los niños que también nos escriben, o los jóvenes. Creo que eso es lo más gratificante que tenemos como colectivo, que la gente desde afuera ve que lo que hacemos lo hacemos con mucho amor y con como un grado de responsabilidad social de nosotros para nuestro país y en este caso Oaxaca, ¿no? Que es como la ciudad y el estado más cercano con el que trabajamos, porque aquí es donde estamos. Pero la mirada desde afuera para con nosotros, eso también nos llena de mucha gratitud y mucho agradecimiento con toda la gente que se ha sumado en estos años al Colibrí y a cada una de sus iniciativas. Eso podría decir que nos encanta y como le digo a mis compañeras, pues no es fortuito, o sea, ha sido muchísimo trabajo, ha sido mucho tiempo invertido que a veces o debería ser de sus hijas o de sus papás o de sus mamás o de sus parejas o el tiempo de descanso, deciden cada una y cada uno invertirlo en esto del proyecto y al final se ve, ¿no? Entonces, como también los aliados son nuestras personas más cercanas, la familia, el esposo, el novio, o sea, los amigos, cómo también todos ellos siguen creyendo, ¿no? Por ejemplo, dicen en el conversatorio los domingos, bueno, ¿y por qué no descansan? ¿Por qué no mejor ocupan el domingo en otras cosas? Y nosotros, pero sí, pero también podemos abrir esos espacios de diálogo. Entonces creo que eso es lo más maravilloso del colectivo. Gracias. Juan Pablo, tú habías levantado la mano y querías participar en este tema. Creo que lo que más satisface en cuanto a fundación es que a manera local, los miembros de la fundación y en la fundación como tal, confían en nosotros, saben que es en parte, digamos, como se mencionó Diego, pues es una persona muy preparada, también en la única universidad pública que hay en nuestra ciudad, también es reconocida la fundación y saben que el trabajo que se hace es arduo, como mencionaba también Antonio, también nosotros pues sacamos un espacio en el que podríamos bien estar habitándolo en el ocio, pero se dedica netamente a la fundación, ¿sí? Esto es muy valioso y ver que, digamos, los aportes, los proyectos, así sean tan pequeñitos como publicar una frase que incite a la lectura, dan como resultado que se gesten nuevos lectores, de pronto personas que se quieran sumar a la iniciativa de nuevos proyectos,
¿sí? De que también nos recomienden y nos inviten a estos espacios, es demasiado gratificante como fundación. Yo empecé en esto como mamá lectora, a involucrarme con la literatura infantil pensando en que lo hacía por mis hijas. Y hoy en día les puedo decir que no concibo mi vida sin hacer esto. Ahora no podría dejar, no podría separarme de esto. Y ahora lo hago no solo como mamá lectora, lo hago como persona lectora que ama profundamente hacer esta mediación. Entonces, desde casa, por supuesto, pero también con todas las personas que nos reciben, es algo que, ¿por qué creo que es importante? Porque soy el testimonio de que es tan maravilloso que llega un punto en el que no puedes apartarte de esto. Y invito a las personas a que se involucren, a que lo disfruten y seguramente también les dará muchísimo como en mi caso, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros no alcanzamos a dimensionar, porque lo que alcanzamos a dejar es una semilla, pero no sabemos qué tanto florece. Y esto es lo maravilloso, porque a veces uno tiene esa posibilidad de encontrarse con esas posibilidades, ¿no? Cuando te encuentras con alguien, ahora que uno sale con esta careta aquí, que solamente se le ven los ojos, y la gente te escucha, están entrando ahí, te escucha y dice, yo te he escuchado en alguna parte. Y entonces uno dice, ¿cómo? Dice, no sé, tu voz, tú eras el que nos leías cuentos, tú eras el que nos leía historias, claro, o sea, como que ves esa cantidad de cosas que van haciendo conexión con eso, ¿no? También cuando te encuentras con niños que has compartido y después los vuelves a ver y sientes que han encontrado su voz gracias a lo que tú hiciste con ellos inicialmente, ¿no? Y que quizás tú compartiste la lectura con ganas de invitarlo a que ese día se divirtiera, tuviera un lado diferente de la vida, pero resulta que se le volvió a ese niño, a esa niña, una posibilidad. Y una posibilidad que empezó a explorar y que uno no alcanza a ver esa exploración que empieza a dar hasta cuando vuelve a encontrarse. No, creo que lo gratificante está ahí, en las personas que te vas encontrando, cuando empiezas a encontrar colectivos que están haciendo lo mismo como Colibrí, que uno dice, qué maravilla, ¿no? Y verlo en medio de otros colectivos, o cuando uno se encuentra con amigos escritores, con amigos promotores, que uno dice, ¿qué es esto tan bonito? Que no solamente está en un lado, sino que somos muchos haciendo muchas cosas que van a en algún momento, y que claro, lo están haciendo, pero que seguramente más adelante van a tener una repercusión mucho mejor. Yo soy muy optimista en que esto que está haciendo, que es una movida, que empezó, yo pienso que el auge empezó hace mucho rato, pero también hubo un tiempo en el que se estancó y un momento también en que explotó en todo este, en estas organizaciones, y que esa explosión va a tener unos resultados muchos mejores en nuestras ciudades, en nuestros países. Y pienso que eso va a ser lo gratificante. Yo le pido a la vida poderlo ver en algún momento, poderlo ver para poder decir, ok, valió la pena todo este esfuerzo, valió la pena esta dedicación, y como decía Juan Pablo y Blanca, pues haber sacrificado mucho de nuestro tiempo y mucho de nuestras energías, porque esto hay que dejar el cuerpo, hay que dejar el alma, hay que dejar el pellejo, en muchas ocasiones hay que dejar el pellejo para que las cosas salgan como nosotros queremos que salgan. Sara, ¿quieres decir algo? ¿Qué es lo más gratificante para ti de este trabajo que realizas de mediación lectora a través de la Fundación Matambo y Mirta Yu? Bueno, un poco lo que decía mi compañero Juan Pablo es esa confianza, ¿no?, que nos han dado diferentes instituciones, bibliotecas, ¿sí? Ya nos hemos vuelto como un punto, un eje, ¿sí? Entonces, ver que el trabajo que hemos realizado ha sido correspondido, ¿sí? Esto ha sido realmente, lo podría decir con las uñas, ¿sí?, con nuestro tiempo, porque no estamos recibiendo nada monetario, ¿sí?, sino todo con el corazón. Lo hemos hecho realmente porque queremos, porque necesitamos cambiar, ¿sí?, necesitamos cambiar esta falta
de amor por la lectura, esta falta de la educación hacia el libro, ¿sí? Entonces, pues, eso creo que es lo más gratificante, que no, ya nos buscan, que nos utilizan para ser mediadores y que en las instituciones, pues, trabajamos de la mano con muchas instituciones. Entonces, pues, realmente nos queda la satisfacción de que estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? De que vamos por buen camino. Al principio fue muy difícil, pero ya estamos viendo la luz, estamos viendo que somos, que estamos ahí trabajando, que estamos vigentes, ¿sí? A pesar del momento en el que estamos viviendo. Como decía mi compañero, ya vamos por la calle y nos dicen, ¡ay, sí! La fundación, claro, yo lo sigo en la página, qué bien. Entonces uno como que se siente aliviado y tranquilo y dice, bueno, vamos bien, vamos por buen camino y vamos trabajando. Bueno, ya casi como que estamos terminando. Yo invitaría a alguien de cada una de las dos fundaciones a que diera un cierre, que dijera quizás algo que se quedó en el tintero o un mensaje que quisiera transmitir en este momento a las personas que están viendo este seminario, este séptimo seminario de literatura infantil dedicado a la promoción de lectura. Esto, no sé, esto se me ocurre en este momento. ¿Quién quiere hablar a nombre de, por ejemplo, la Fundación Matamo y Mirta Yu? Bueno, voy a hacerlo en nombre de nuestro equipo. En algo que estoy insistiendo mucho últimamente, pues digamos que esto me emociona muchísimo porque es hablar con todos estos amigos de algo que nos apasiona, pero pienso que es fundamental también que en este ejercicio que estamos haciendo todos, estemos todos los días revisándonos, analizándonos, ampliando nuestra bibliografía, repensando en este ejercicio, en nuestro objetivo y sobre todo abandonando ciertas posturas o también ciertos lemas que pienso yo que ya no nos funcionan, ¿no? Y pienso que tampoco han funcionado mucho. Por ejemplo, cuando empezamos a vender esa imagen de que la lectura te hace más feliz, la lectura te hace más inteligente, la lectura... Los chicos no se lo comentan entero, ¿no? Ellos lo saben y entonces pienso que cuando se encuentran con este tipo de panfletos, digo yo, ya empezamos a perder credibilidad, Sencillamente leer es un ejercicio de un ejercicio más de nuestra vida, ¿no? Obviamente es un ejercicio especial, fundamental, ¿no? De hecho, ya se ha hablado mucho del libro como un producto que esté en la canasta familiar, por decirlo de alguna manera, pero que sea lo más natural posible, que sea lo más como cuando te encuentras con algo que te gusta y que no están todo el tiempo ahí diciéndote, oye, es que tienes que hacerlo, porque es que si no lo haces, esto, pienso que es necesario hacerlo lo más natural y sobre todo que te vean hacerlo, ¿no? Que te vean hacerlo, que te vean disfrutarlo, que te vean que también los cambios no son inmediatos, o sea, porque también a veces somos inmediatistas, ¿no? Estos son proyectos y son situaciones que nosotros vamos a ver a futuro. Entonces, creo que esa sería mi recomendación principal. Tenemos que ser muy, muy moderados en nuestras invitaciones para que sea algo muy natural y que diga, ok, vamos a ver qué es lo que tiene. Esto que nos están invitando se ve como interesante, sin que tenga como esta cuestión tan, tan edulcorada de alguna manera, ¿no? Por la Fundación Colibrí, Colectivo Colibrí. Bueno, yo lo que quisiera compartirles y a quienes nos escuchan, a partir de todo nuestro colectivo, es de que se reconozcan como lectores, ¿no? Lectores del mundo, lectores que nacemos leyendo. Desde distintos soportes, desde distintos sentidos, pero también creo que es importante que, por ejemplo, hay adultos que creen que no leen porque no leen una novela, sino leen otras cosas.
Y creo que ahí está la diversidad también. Hay que reconocernos como lectores. Creo que hay un libro siempre o una historia o algo a su medida esperando por ustedes para acompañarles en ese camino, para descubrir otras lecturas. Para quienes deseen tener proyectos o empezar proyectos, fíjense qué desean hacer, qué desean compartir ustedes, con quiénes se van a aliar, qué quieren compartir, qué les gusta a ustedes también. Creo que eso es algo bien importante, hacer un ejercicio como de análisis, como bien lo dijo Diego, de reconocernos y también reconocer e identificar en nuestro entorno más inmediato también cómo lo podemos hacer, cómo buscar un camino. Tener paciencia, mucha paciencia. Bueno, al final la suerte es distinta, ¿no? Pueden tener menos paciencia o mucha paciencia, depende del camino que les toque transitar. Pero el trayecto que transiten, háganlo bien, háganlo felices, siendo contentos, siendo también muy, muy empáticos y muy respetuosos con la comunidad, con las niñas, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos, con todos. Creo que en la medida del respeto que le des a los demás, es como también la vida te va a respetar a ti. Y pues bueno, creo que sean felices, hagan sus proyectos. Recuerden que si no hay nadie haciéndolos en lo inmediato, son ustedes quienes pues tienen la responsabilidad de la vida para poder emprenderlo, para poder iniciarlo. Y compártanse mucho, quiéranse mucho, cuiden a su comunidad y cuídense también todos ustedes porque esto no ha acabado. Y creo que también leer es una forma de cuidarnos. Compartir el arte también es una forma de cuidarnos. La cultura también es un bien que nos ha acompañado y que nos ha cuidado durante tantos tiempo y durante tantos meses también, y creo que en ese sentido adquiere un valor importantísimo en nuestro presente y seguramente también en el futuro. ¿Cómo pensamos un futuro distinto a partir de lo que estamos haciendo ahora? Entonces, les mandamos muchísimos saludos y nuestro agradecimiento desde Oaxaca. Gracias Fundación Cuatro Gatos, a la Feria Internacional de Miami y a nuestros queridos amigos de Colombia por esa experiencia maravillosa que nos nutre y que también nos ayuda a enriquecer nuestro camino. Muchísimas gracias. A nombre de la Fundación Cuatro Gatos y de la Feria del Libro de Miami y su programa de autores iberoamericanos, quiero darle las gracias a todos por estar aquí. Todos ustedes han hecho realmente unas intervenciones que yo creo que van a ser muy bien recibidas por las personas que están interesadas en formar comunidades lectoras, porque las comunidades lectoras van a ser sociedades, van a ser comunidades críticas, van a ser comunidades participativas y van a ser comunidades que propongan nuevos modelos de convivencia. Entonces, realmente le damos las gracias a Sara Londoño, a Blanca Lozano, a Antonio Toledo, a Diego Lebro y a Juan Pablo Tovar por esta participación en este séptimo seminario de literatura infantil y lectura. Como todos ustedes habían dicho antes, lo que me queda por decirle a las personas que nos estén viendo y a ustedes que también son practicantes de la lectura, leamos más para ser más completos, más humanos y más felices. Gracias a todos.